Hola a todos, bienvenidos a PBO. Yo soy José Miguel Calderón y este es el Evangelio del Motor para hoy. Además, recuerda que Etna es la energía que te conecta. Cinco autos con más fanaticada. Todo auto tiene gente que lo idolatra, pero existen algunos que son vistos como religiones por sus adoradores, que son particularmente muchos. Número 5, Volkswagen. Los VW fanboys son casi una secta que defiende e idolatra cada auto del grupo Volkswagen, incluso aquellos que son claramente basura con ruedas. La palabra turbo, las reprogramaciones y las stages son cosa de todos los días para estos muchachos. Esta comunidad también se caracteriza por no ser la más unida del mundo. Se juntan en grupos por marcas de autos, generaciones, modelos, marcas de repros, pero rara vez se juntan entre todos. Y para uno el auto del otro es basura de la peor calidad posible. Número 4, Honda. Los honderos son normalmente muchachos jóvenes que buscan la emoción que entrega las vueltas infinitas de un motor VTEC, pero no pueden pagar mucha gasolina a la semana y necesitan un auto bastante confiable. Suelen mandar sus autos lo más cerca al piso posible y son maniáticos con el cuidado estético de estos. Suelen tener también la pintura en excelente estado y los interiores impecables, con todo accesorio original y japonés que el dinero pueda comprar. Número 3, Nissan GT-R. Cuando el GT-R R35 fue presentado, el mundo enloqueció. Y el 99% de amantes de los autos, que dicho sea de paso no necesariamente saben mucho de autos, lo adoptaron como el auto más genial y rápido del mundo. Quizá por ser un superauto con un precio mucho más accesible que cualquier otro superauto, pero el fan del GT-R solo idolatra más a una cosa que al mismo GT-R, el GT-R R34. Volvemos con los dos autos con más fanática de nuestro país, pero antes un mensaje de nuestro anunciante. Somos energía, la energía es fuerza. Y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Etna, energía que te conecta. Número 2, damas y caballeros, el esperadísimo Toyota. Quizá en otros países el fenómeno no es tan fuerte, pero en el Perú hay una comunidad toyotera simplemente enorme. Hay toyoteros drifters, toyoteros old school, toyoteros offroaders, toyoteros que no saben que son toyoteros, pero cuando se dan cuenta, han comprado Toyotas toda su vida. Realmente en el Perú ser toyotero es cosa de culto, y modelos como el Celica, Corona, Supra, Corolla, E86, Land Cruiser, Starlet, RAV4 son el arma a tener para estos hombres. Número 1, finalmente, Subaru WRX y STI. Los subaristas son los chicos malos del barrio, y si esto fuera Rápidos y Furiosos, los Subaru serían algo así como los Muscle Cars en un país donde los Muscle Cars no son muy populares, y es quizá por eso que esta marca atrae a tantos entusiastas. Dicen que estos muchachos de todas las edades desayunan tuercas con aceite del 40. Hay que resaltar que este grupo de entusiastas son extremadamente participativos. Los encuentras en autocross, piques, track days, rally, en las calles. Donde sea que hay una competencia del mundo motor, encontrarás a más de un subarista. Y ahora opinen ustedes, ¿qué otros autos crees que son muy populares y en qué grupo estás tú, sobre todo, lo más importante? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Así que vamos con el tip de batería Setna para el día de hoy. Si no eres afín a hacer mantenimiento a tu batería, te recomiendo comprar una batería de libre mantenimiento. Batería que solo Etna puede ofrecerte con Etna Platinum. Tendrás acceso a la mejor batería libre de mantenimiento, que gracias a sus bajos niveles de descarga dura mucho más. Muchas gracias, batería Etna. La batería 100% peruana que cumple 85 años. Etna, energía que te conecta. Eso es todo por hoy, comenta y comparte, déjame todas las preguntas que quieras aquí abajo. Nos vemos mañana y recuerda que Etna es la energía que te conecta.